21 plantas y 400 habitaciones a medio construir en pleno parque natural del Cabo de Gata, en Almería. Es el polémico Hotel Algarrobico. La Junta de Andalucía mueve ficha para adquirir y convertir en públicos los terrenos donde está ubicado, una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia declarara legal su construcción. Su adquisición permitiría al gobierno andaluz llevar a cabo sus ya conocidas intenciones, demolerlo. La decisión llega tras un largo enredo judicial para esclarecer si la construcción del hotel era o no era legal, una maraña de 22 resoluciones judiciales. 20 consideran que el hotel no puede levantarse en terrenos protegidos y 2, en cambio, avalan su construcción. Ahora, el Ejecutivo andaluz ha decidido formalizar la titularidad pública de los terrenos para poder derribarlo. Para ejercer este derecho, en 2006, la Junta reservó 2.300.000 euros en un depósito bancario, el precio de adquirir la finca. Pero no crean que aquí termina el recorrido judicial de este caso, porque la promotora del hotel ya ha recurrido al Tribunal Supremo las 2 sentencias que facultan a la Junta de Andalucía a adquirir los terrenos del hotel.